listos para zarpar. ¡Ven abajo! No puede ser tan malo como lo pintas. Mal asunto. Ahí está la cantera. Buscaré al médico que mencionó Mikus. Estos obreros deberían saber dónde está el médico. No es el monte Pentélico. Pero este mármol es impresionante. No, necesitamos al médico. No, necesitamos al médico. Yo no sé nada, no me preguntes nada. ¿Qué? ¡Ah! No, no. Vete, por favor, no queremos problemas. Yo no quiero problemas, solo quiero respuestas. ¿A qué preguntas? Tu amigo parece herido. Está muy enfermo. Tiene muchas lagunas. Necesitamos al médico. Me dijeron que el médico estaría aquí. El médico no está. Lo han capturado. ¿Capturado? ¿Capturado? Lo siento, me cuesta hablar. Tengo lagunas de memoria casi todos los días. Pronto acabaré como él, si el médico no vuelve pronto. Unos hombres se llevaron al médico a las minas, al norte de aquí. Lleva mucho tiempo desaparecido. ¿Te pasó algo? ¿Te sucedió algo y por eso estás en la cantera? No me acuerdo. Solo sé que el médico nos salvó y que cuida de nosotros. Pero sin la medicina que prepara, es impas difícil que mejoremos por nuestra cuenta. Dime cómo es el médico. Es un buen hombre. Prepara la medicina y nos cura de la enfermedad. Estás curado. El médico dice que hace falta tiempo. Por eso necesitamos que vuelva pronto. Voy a buscarlo. Tráelo. Tráelo, por favor. Se lo llevaron al norte, hacia las minas. No te acerques a él, mis tíos. Esto no es asunto tuyo. Eso ya lo veremos. Huh?
El médico debe de estar ahí. Tendré cuidado para que no me vean. Tanta plata, rivalizan con las riquezas de la Liga de Delos. Creo que encontraré algo más que plata. Te voy a contar una cosa. ¡Eh, tú! ¡Sácame de aquí! ¡Corre! Huh?
Estarán vigilando. Debo tener cuidado. ¡Sígueme! Conozco la salida secreta. ¡Arriba! ¡Por fin soy libre! Sabía que no estaría mucho preso. No me des las gracias. Sí, sí. Muchas gracias por salvarme. Pero debo volver. Me esperan mis mascotas. ¿Te mandan ellos? No sé bien a qué mascotas te refieres. No, no. Mis mascotas no son animales. Hablan, aunque despacito. ¿Te refieres a los obreros de la cantera? Sí, a mis mascotas. Los cuido y les doy la medicina. Y a cambio, me ayudan con mi investigación. Estoy muy unido a mis mascotas. Pareces fuerte. Sí, sí. Las mascotas nunca sobran. ¿Te unes a mi familia? Seguro que aportas muchísimo a la investigación. No voy a ser tu cobaya. ¿Y me dejas que te haga la autopsia? No. Una gran pérdida para la investigación. La medicina que hago es deliciosa, que lo sepas. Háblame de la medicina. ¡Ay, la medicina! Se la doy a las mascotas cuando el tónico tiene efectos secundarios. A veces es demasiado potente. ¿Efectos como lagunas en la memoria? Ah, sí, lo sabes. Mis mascotas... es culpa mía, sí, sí. Pero le sigues dando el tónico. No me quedó otra. Me vi obligado. Pero repararé el daño. Siempre reparo el daño, sí, sí. La gente que te capturó, ¿quiénes son? Fue ese tipo del parche. Estaba a las órdenes del otro tipo calvo. Querían mi tónico y me obligaron a elaborar más. ¡Malaca! No tuve opción. Amenazaron a mis mascotas. Luego te encerraron. Es que no dejaron que volviera con mis mascotas. Así que envenené a unos cuantos, sí. Nadie puede separarme de mis mascotas, sí, sí. Tus mascotas tendrían vida. Ni lo sé ni quiero saberlo. Yo solo sé que tenía que darles el tónico en una cueva extraña parecida a esta. Y si falla, me los tengo que quedar y cuidarlos. El tónico debe ser especial. Sí, sí, fortalece a mis mascotas. Pero, como te dije, los efectos secundarios son tremendos. Tal vez haya cometido un error de cálculo. Pobres mascotitas. Necesito la medicina que mencionaste. Dámela. ¿Qué? ¿Para qué? No puedes obligarme. No voy a hacerlo. No, no. Necesito la medicina para alguien que conozco. Sufre los efectos secundarios del tónico. ¿Qué? No puede ser. No abandonarías a una mascota, ¿verdad? A mis mascotas no las abandono.
Me temo que necesitaré tiempo, sí, sí. Primero, líbrate de esos malaques que me separan de mis mascotas. Están en la fortaleza al final del camino. Me libraré de ellos. Ten lista la medicina cuando vuelva. Sí, sí, necesitaré tiempo para reunir los ingredientes. Primero, echa un vistazo en Tasos. He oído que allí están pasando cosas raras. Sí, sí. La medicina le podría servir a Neleo. Primero debo ocuparme de los captores del médico. ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Yeah!
No hay nadie, pero seguro que está cerca. ¿Qué tienes? ¡Eres! Molestar al médico. Ya está solucionado. El doctor dijo que en la ciudad pasaban cosas raras. Debería echar. Yeah!
Qué raro, ¿qué ha sido eso? Thank you.
Thank you.